Buenas, estamos en Palabras de Mujer. El tema del día de hoy es la discusión y el análisis del último texto de Roxana Hidalgo, Mujeres de la Frontera, Subjetividad, Migración y Trabajo Doméstica. Tenemos como invitadas a Roxana, académica, investigadora y autora de este maravilloso libro, su última obra, y a Olinda Bravo, que es la presidenta de la Red de Mujeres Migrantes Nicaragüenses en Costa Rica. Para mí es un honor poder discutir con usted y tener esta conversación sobre ese tema tan importante como es la vivencia desde la subjetividad de las mujeres que se ocupan el trabajo doméstico y las resistencias y las diferentes formas de afrontar la experiencia migratoria y las manifestaciones de discriminación y explotación que se experimentan en Costa Rica. En esta primera parte, Roxana, yo quisiera comenzar y luego que Olinda comentara, en relación a dos aspectos que tienen que ver con la institucionalidad y cómo la institucionalidad costarricense, a través de su legislación y sus reglamentos, contribuye a la reproducción de estas formas de explotación y de discriminación hacia las mujeres. En concreto, esa condición de excepcionalidad del trabajo doméstico, sí. ¿Verdad? Que se debate entre el trabajo privado dentro de las casas, que es, y el Ministerio del Trabajo, de una manera permanente, así como de la Caja Costarricense, las dificultades que tienen como instituciones para poder supervisar y darle seguimiento al tema. Pero también es un trabajo remunerado, ¿verdad? Entonces, en esa relación, ¿cómo vos encontrás esas expresiones? Porque me gusta mucho cómo lo estás planteando acá y que puede tener implicaciones para hacer propuestas de incidencia política, digamos, ¿verdad? Claro, o sea, ¿qué fuerza encontrás, ¿verdad? ¿Qué posibilidades encontrás a través del estudio que hiciste de poder avanzar en ir resolviendo esas contradicciones en el trabajo doméstico que afecta tanto a la mujer inmigrante, sobre todo? Claro. Pues yo creo que hay dos elementos importantes, ¿verdad? Por un lado, el tema de las condiciones de excepcionalidad del trabajo doméstico que se mantienen hasta la fecha, aunque han habido cambios importantes como la ley de trabajo doméstico y la Convención Interamericana de Trabajo Doméstico, y el tema de la ley, ¿verdad?, migratoria, que también provoca otro tipo de discriminaciones. Pero ya, digamos, la sola condición de excepcionalidad que ha tenido a lo largo de todo el siglo XX y hasta recientemente, ¿verdad?, en la cual no se consideraba realmente un trabajo equitativo a los demás trabajos. Era el único trabajo que no tenía la jornada de 8 horas ni la mayoría de los derechos laborales que se lograron aquí, algunos en los años 30, otros en los años en el 48, 40, ¿verdad? O sea, hace ya más de 50 años, digamos. Entonces es como muy impresionante, ¿verdad? Y la lucha de las trabajadoras domésticas, sobre todo Astradomes, ¿verdad? Y la Red de Mujeres también posteriormente, ¿verdad? Pero también antes de eso, ¿verdad? Habían mujeres que estaban manifestando la necesidad de que se reconociera los derechos laborales de las demás trabajadores. Y eso fue muy difícil, ¿verdad? Hubo recursos de amparos, ¿verdad? Que fueron a la Asamblea Legislativa planteando, bueno, que es un trabajo igual que otros. O sea, el hecho de que se realice en el espacio privado de la casa no implica que no sea un trabajo remunerado, es un trabajo remunerado como cualquier otro, ¿verdad? Y por lo tanto, merece, ¿verdad? Obviamente las 8 horas, el aguinaldo, los permisos por maternidad, vacaciones, días libres, prestaciones, todo eso, ¿verdad? Eso duró años, ¿verdad? Hubo muchos intentos que fueron rechazados incluso por la Sala Constitucional de una forma realmente impresionante, decía yo. ¿Qué peso tiene, ¿verdad?, en el imaginario colectivo la sensación de que el trabajo doméstico no es un trabajo? O no es igual que un trabajo, es otra cosa, un servicio, yo qué sé cómo se le vería, ¿verdad? Pero se le ve desde otro lugar, ¿verdad? Y creo que todavía sigue habiendo una cosa de... Porque además, como está el trabajo doméstico no remunerado, todavía peor, ¿verdad? El trabajo doméstico remunerado tampoco se reconoce como trabajo, es la mamá no trabaja o la mujer no trabaja, digamos. O sea, mi mamá no trabaja porque
y resulta que trabaja más que el papá porque de pronto, ¿verdad? Trabaja durante todo el día el papá, o si es que hay papá, llega a las 6, 7 de la noche a ver televisión y ya tiene que seguirle sirviendo hasta a la hora que sea, ¿no? Entonces, realmente esa situación, claro, es muy... Claro, es todo el tema del trabajo reproductivo como que fuera un rol esencial de la naturaleza de la mujer. De la mujer y además poco valorado o no considerado en el tema de la sociedad. Exactamente. Olinda, ¿y cómo afrontan desde la red de mujeres, ¿verdad? La experiencia de la red de mujeres, cuando hay casos de violación a los derechos laborales, ¿verdad? O sea, ¿cómo se comporta la institucionalidad tomando en cuenta esa gran contradicción, a pesar de esos avances que han habido? Pero yo sé que ha sido difícil, digamos, que se ponga, que se tutele, digamos, y que se ejecute, digamos, esas normativas. Sí, un meollo del hoyo que hay es que las mujeres no estén organizadas. Entonces, con las señoras que no están organizadas, trabajadoras domésticas, pasan casos de impunidad, historias de terror, porque ellas no están organizadas. Con las señoras que están con la red de mujeres, entonces ya tienen un poco de conocimiento de sus derechos, saben qué es lo que deben de exigir, saben cómo negociar con los patrones, pero a mí me preocupa ese gran grupo de mujeres que llegan a, se encuentran con la institucionalidad, que no saben sus derechos, entonces les dicen, no, esto no es aquí, o mire, el juicio que usted, la demanda que usted está poniendo, tiene que tener testigos. ¿Cómo vas a tener testigos si trabajas en lo que es el ámbito privado? Se supone que en el ámbito privado, ¿cómo hace una trabajadora doméstica para demostrar que tuvo maltrato o que tuvo acoso? Si es un ámbito privado, y entonces el ámbito privado dice el Ministerio del Trabajo que no puede incursionar. Entonces estamos así como indefensa. Las señoras que están organizadas conocen de sus derechos y entonces sí, no les importa que el juicio sea largo, saben que tienen derecho a un defensor, pero la que llega y se encuentra con el primer biombo que es la recepcionista y le dice, ah, no, esto no es aquí, entonces o el caso va a ser largo o usted tiene un abogado, entonces a veces desmotivan a las señoras para que pongan las denuncias, porque entonces viene y dicen, algunas que lograron poner la denuncia, miraron que el juicio fue largo y de repente todo quedó en impunidad porque el señor tenía más reales, tenía un abogado y hizo cualquier cosa y el caso quedó ahí impune. O sea, pero digamos, ese tipo de denuncias se hacen luego de que ha dejado de trabajar, digamos, o sea, logran sostenerse en el trabajo y conservar el empleo aun cuando hagan denuncia o lo emprenden una vez que son despedidas. Sí, algunas veces son despedidas y otras veces no aguantaron más la presión psicológica que comienza, porque la mayoría de señoras que hemos tenido, nos hemos dado cuenta, son señoras que han trabajado 15, 18 años. Vos sabés lo que significa las prestaciones de 15 o 18 años. Entonces, lo más fácil es que presionarla psicológicamente, maltrato, ya no serví, y entonces, para que me vaya. Entonces, si yo renuncio, yo no tengo derecho a esos 18 años. Entonces, esa presión, pero ¿cómo comprueban ellas que la señora sí las está presionando para que ellas renuncien? Sí, ahí está, ese gran pegón, porque Ministerio del Trabajo no puede ir a inspeccionar porque es un ámbito privado. Sobre ese tema que también lo aborda Roxana, entonces, es todo el tema de la manipulación y esas formas de explotación sutil, digamos, que tiene que ver mucho también con cómo se vive de manera tan subjetiva esas relaciones de servidumbre que se dan en los hogares, ¿no? Cuando la muchacha que trabaja y la empleadora o el empleador tiene un trato muy amable con las trabajadoras. Mi chiquita, yo que te quiero, que sos como una hija para mí, yo te compro la medicina, ¿verdad? Lo que vos necesites yo te lo doy. Entonces la crea como una... Hay mucha lealtad de parte de la trabajadora y no se siente con el derecho ni con los ánimos, digamos, ¿verdad? Sí. Para,
para poder presentar la denuncia. O sea, como esa parte más subjetiva de la vivencia de esas relaciones, que al final son relaciones de poder, sí, son mecanismos invisibles de mecanismos poder. Mecanismos de dominación, porque entonces, y sí, y te encontrás con señores que dicen, pero es que ella fue muy buena conmigo, y entonces demandarla, comenzás, mira, tras que te explotan, comenzás con esas relaciones de conflicto entre ¿soy traicionera o soy fiel? ¿Hasta dónde llegan mis derechos? No, entonces, como la señora fue muy buena, me envolvió en ese círculo, y las mujeres migrantes estamos como deseosas de esos lazos de familiares, entonces caemos en la trampa. Porque entonces, no, la señora me mira como familia, me siente como casi como su hija, y entonces caemos en esas redes que en el momento de tomar una decisión, de poner una denuncia, entonces comienza esas relaciones horribles, conflictivas, porque entonces, si la denuncio, soy una mala agradecida porque ella era buena, pero nosotros siempre estamos trabajando esos sentimientos con la señora. Uno es bueno hasta que dejó de servirles. ¿Hasta sí. dónde soy buena? Hasta que dejé de servirle. Entonces, y romper con esa, que no son favores, no, porque a veces dice, pero es que 2 millones, 2 millones, demasiado. Y nosotros les decimos que ni un colón que ellas cobren, se los están regalando, se los han ganado trabajando jornadas de 16, 18 horas, trabajando de lunes a domingo, siendo fiel en el momento que se enferman. Hacemos de enfermera, de psicóloga, entonces le digo yo, no se sientan culpables. Claro, vamos a seguir conversando sobre este tema importante luego de este corte. Haremos una pausa. Continuando con esta importante conversación. Ya hemos visto cómo desde el Ministerio del Trabajo y de la Supervisión, digamos, que tienen que hacer entidades como estas, se les dificulta por esa dualidad entre lo público y lo privado. Y hablando de leyes, que sobre todo que tiene que ver con las mujeres migrantes, es la ley de migración, la que está vigente en este momento. Roxana, aquí la mencionás y haces una comparación y citás, digamos, como la manera en cómo en los Estados Unidos la ley de migración claramente es utilizada como una herramienta de subordinación y de explotación, o sea, contribuye, digamos. Uh-huh. Ahora, esta realidad no es ajena a la de Costa Rica, ¿verdad? Entonces, un poco cómo encontraste vos esta vinculación de cómo a nivel de la región latinoamericana y centroamericana, cómo operan esas leyes de migración, ¿verdad? Para que Olinda posteriormente nos pueda comentar un poco de cuáles son esos requisitos de la ley de migración en Costa Rica que contribuyen o no a que las mujeres migrantes puedan seguir avanzando en la conquista de sus derechos, ¿verdad? Claro. Mira, tal vez lo que me parece a mí más importante con la ley de migración es contrastarla con la ley de trabajo doméstico, en el sentido de que uno dice, bueno, por un lado la ley de trabajo doméstico llega, ¿verdad?, con un aporte fundamental que es el reconocimiento de las 8 horas, ¿verdad?, y de sí. todos los demás derechos laborales, días feriados, vacaciones, aguinaldo, eso ya, algunos de esos ya estaban logrados antes, pero digamos el de las 8 horas y que todo lo que se trabaje extra debe ser pagado como horas extra, ¿verdad?, es algo fundamental, me parece, es un logro que son, ¿verdad?, que los trabajadores sí. lograron en el siglo XX hace muchos años. Sin embargo, ¿qué pasa? ¿Cómo cumplir esa ley si por otro lado tenemos la ley de migración que pone un montón de requisitos difíciles, ¿verdad?, como esta contradicción absoluta entre sí. que si tenés seguro o si tenés permiso de trabajo, si no tenés permiso de trabajo no puedes tener seguro, pero si no tenés seguro no te dan el permiso de trabajo. Entonces es como una trampa, además de precios, o sea, cuotas que tienen que pagar múltiples, que tienen documentos que tienen que conseguir y que son caros. O sea, ponen un montón de requisitos para que la gente no se pueda, ¿verdad? Hablan de regularizar. Es una ley que habla de derechos humanos y que se va a respetar uh-huh. los derechos humanos de los migrantes, pero en el fondo hay una como un subtexto en la ley de migración que lo que hace es que impide, o boicotea, digamos, o dificulta las posibilidades de que la gente esté regularizada. Y, por supuesto, puede acceder a estos derechos, porque si la persona no tiene papeles, la pueden amenazar de que, bueno, si usted va ahí y me denuncia, yo la puedo deportar.
cosas que también ustedes trabajan de manera interesante, ¿verdad? Porque ellas me contaban a mí en algún momento, ¿verdad? Que cuando las patronas les llegan y ellas las denuncian aquí en las redes de mujeres, de que las van a acusar a migración, sí. Bueno, entonces ellas les dicen, sí, perfecto, señora, usted puede llamar a migración, nosotros llamamos a la Caja Costarricense del Seguro Social y le pedimos que vaya y le cobre todas las cuotas. Entonces, la trabajadora me dice que tiene 5 años, 10 años de trabajar con usted, ahora va a tener que pagar todas las cuotas. Vaya inmediatamente a migración, claro, y sí, ya va a ver cómo le va, ¿verdad? Entonces, eso es importante, ¿verdad? Desde dónde está, sí, el poder, realmente ellas tienen el poder. Exactamente, porque eso es importante para las que no tienen papeles. Claro. O sea, si ellas tienen un punto débil, no tiene papeles, pero las tienen sin la caja, y en cualquier momento ellas mismas, las trabajadoras domésticas que me estén escuchando, pueden ir a denunciar a las patronas, a la Caja Costarricense, y hasta ahí llegó el conflicto, ¿verdad? O las aseguran o les pagan las prestaciones como debe ser, ¿verdad? Entonces, yo creo que el tema de la ley es un tema muy importante, ¿verdad? Tiene que cambiar, porque obviamente las leyes de Centroamérica, Estados Unidos, que vienen influidas por Estados Unidos, de lo que están tratando de sostener es el tema de la seguridad, el supuesto tema de la seguridad nacional, ¿verdad? Porque es como una especie de supuesto, ¿verdad? Sí. Cuando en el fondo es poder tener mano de obra barata para de abaratar el trabajo de los empresarios. Claro, en el país, ¿verdad? Y de esa lectura de género, Linda, y de las relaciones de poder, la ley de migración, ¿cómo se coloca, digamos, en términos de sus requisitos? ¿Cómo opera la ley de migración, sí, en sus requisitos? Sí, con los requisitos, a mí me deja súper asustadísima cuando en las comunidades te das cuenta de que en el momento que se rompe una relación, vos quedas indefensa, la mujer. Tras que somos las últimas que nos regularizamos, uh-huh, en el momento que te regularizas y te separas de tu pareja, entonces quedas de forma irregular, sí. Y si nos ponemos, pasa casi la misma relación en lo que es con los patrones, que es la misma relación de poder que tiene tu esposo o tu pareja, sí. Porque entonces en el momento que yo rompo relación laboral con mi patrón, quedo de forma irregular, tengo que volver a hacer todos los trámites que tienen un costo de $300 o más. Claro. Para volver a buscarme mi nuevo patrón, y no importa, ¿verdad?, buscar el nuevo patrón y que yo tuviera esos $300, sino que evaluemos el tiempo de respuesta también de ese permiso. ¿Qué, claro, hago yo? Rompí relación laboral, ¿qué hago yo mientras sale ese permiso? Estoy, claro, en indefensión. Tampoco puedo pagar la caja y la situación se complica. Sí, se complica y entonces ese montón de requisitos y ese montón de voleo, ¿verdad? Que migración me manda a la caja me manda a migración, me pide un decreto. Bueno, ahorita acaba de salir un decreto de la Caja del Seguro flexibilizando. Esperemos que se cumpla, ¿verdad? Porque cuando vos llegas a ventanilla, aunque lleves la circular a la Caja del Seguro, nunca saben nada. No conocen, entonces esperemos que esa circular que acaba de sacar la caja, que se le dé cumplimiento y deberíamos de monitorear, ¿verdad? Es correcto, sí. Vamos a tener que ir a otra pausa nuevamente y luego seguimos con esta conversación. Continuamos con la conversación. Y qué importante que desde Palabra de Mujer estemos subrayando la necesidad de que las mujeres y todo el movimiento feminista se una, digamos, alrededor de esa lectura crítica feminista de la ley de inmigración, ¿verdad? Porque no es un tema estrictamente en el plano laboral o en el tema de requisitos, sino que tiene que ver con relaciones de poder profundas, ¿verdad? Y eso es importantísimo colocarlo en el tapete, que me parece que tanto tu trabajo como la experiencia de la Red de Mujeres es fundamental. Pasando a otro tema que yo creo, Lita, que es como la parte más dolorosa, digamos, de la migración de las mujeres, que son los hijos y las hijas, ¿verdad? Los hijos que quedan, las hijas que quedan, haciéndose cargo de hijos que no son suyos, reviviendo esa maternidad, ¿verdad?, de una manera tan dolorosa. Y cómo ejercer, digamos, y cómo esos roles de madre se viven, digamos, entre el dolor, pero también es por los hijos que se sale, digamos, ¿verdad? O sea, la necesidad de darle seguridad y de darle a los hijos y a las hijas una mejor calidad de vida es la que impulsa a las mujeres. Bueno, también es la que nos hace regresar, bueno, porque yo soy migrante también, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo viven, Olinda? O sea, ¿cómo desde la red también se trabaja esa parte de la vivencia de la maternidad
que nos cala tan hondo, digamos, ¿verdad?, a las mujeres migrantes. Sí, porque el sistema es cruel, ¿verdad? Tras que te expulsa, no te da condiciones para que vos te quedes. En el momento de que, en el momento en que vos migras, el sistema es cruel porque entonces te comienza a tachar. No te brinda las condiciones necesarias, pero entonces te comienza a tachar porque como sos mujer, tenés que ser madre, tenés que ser abnegada, y cuando migras dejas a tu familia, dejas a tu esposo, y te critica. Pobrecito, uh-huh. Y te critica, mientras uh-huh. que cuando un hombre le toca migrar, pobrecito, es el héroe, ¿cómo va a ser solo? ¿Quién le va a hacer las cosas? Entonces, y a veces nosotras como mujeres, el sistema no nos facilita nada, porque venimos de un sistema de sometimiento a caer a otro sistema de sometimiento. Porque entonces, si yo soy de irregular, me tengo que acoplar a lo que me paguen. Y además, ese juego de sentimientos que te contaba anteriormente, y entonces comienzo a creer que la familia donde yo estoy trabajando es mi familia, y a llenar esos vacíos son muy crueles después, porque en el momento de que te toca dejar esa familia, entonces el duelo de tu familia que dejaste en tu país y el duelo de la familia que estás abandonando. Entonces, es como el sistema te va metiendo y te va insertando en esos roles de poder, de que la mujer somos las que tenemos que dar cariño, somos las que tenemos que proveer, pero también somos las que tenemos que someternos. ¿Cómo podemos, Roxana, ¿verdad?, desde diferentes ámbitos de la sociedad costarricense, contribuir, digamos, con las mujeres migrantes en la vivencia de esa maternidad? Claro, vos tenés a tus hijos y como costarricense que estás aquí tenés redes de cuidado, tenés redes de apoyo, pero la mujer inmigrante, la red de apoyo es lo primero que pierde, ¿verdad? Y esos hijos que están allá y esa situación tan dolorosa que nos explicó Linda, o sea, ¿qué crees vos que podemos hacer como para ir, digamos, dejando algunas pistas para seguir avanzando? Claro, yo creo que primero es como poder tomar conciencia del drama que eso implica, porque incluso hay investigaciones, ¿verdad?, que han planteado, bueno, pero es que, ¿cuál es el problema con eso? Y simplemente las familias cambian la estructura, ¿verdad? Y entonces son familias uniparentales, o la mamá está de proveedora y, uh-huh. y las abuelas se quedan cuidando, son otro tipo de familias. Y yo digo, bueno, ok, yo le planteo, tal vez si son mujeres, les digo, bueno, ¿usted estaría dispuesta a irse del país y dejar a sus hijos? Uh-huh. ¿Usted cree que esa es la mejor opción? Sí. ¿Verdad? Porque, bueno, ¿por qué la mujer tiene que cuidar a los hijos? ¿Cómo que por qué? O sea, a ver, nos han socializado para eso, ¿verdad? No es que seamos las únicas que podemos cuidarlos, uh-huh. pero que a mí me digan en este momento que yo tengo que dejar a mi hija e irme a otro país, no lo voy a hacer voluntariamente, voy a hacerlo por una presión económica porque no me queda otra. Entonces yo creo que hay que tomar conciencia de esa experiencia brutal, creo yo, desgarradora de tener que dejar hijos pequeños, adolescentes, sí. de a veces de 1, 2 años, 5, 7, 11, 12, sí. igual, duele muchísimo, y eso, la sociedad costarricense tiene que tomar conciencia de eso. Esa es una realidad muy fuerte. ¿Qué podríamos hacer? Bueno, si tomáramos conciencia de que el tema de cuidado es un tema social, es un tema colectivo, ¿verdad? La maternidad no es un tema individual. No se trata que yo como mamá tenga que encargarme sola. ¿Por qué? Porque los hombres nos abandonan todavía muy comúnmente, ¿verdad? No solamente en Nicaragua, aquí también. Claro. Entonces muchas mujeres solas tienen que encargarse de los hijos, ¿verdad? ¿Y qué implica eso? Que las redes de cuidado no dan abasto, ni para los costarricenses, ni tampoco para los nicaragüenses. Si realmente tuviéramos conciencia de que la maternidad es un proceso colectivo y la sociedad tiene responsabilidad, porque no es posible que una mujer tenga que salir a trabajar a los 3 meses de que nace un bebé, ¿verdad? Y dejarlo, quién sabe cómo, porque no hay guarderías para eso, los ensinares empiezan de 2 años en adelante. Bueno, ¿qué hacen con ese niño? Dejarlo con cualquier persona, claro, pagándole cualquier salario, sí, claro. Entonces maltratado el niño. O sea, realmente las experiencias que yo escuché son muy dramáticas. De los que se quedaron allá por la separación, de los que se los trajeron para acá porque no tenían redes de cuidado y tenían que dejarlos en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, expuestos a muchos riesgos. Entonces yo creo que el tema de redes de cuidado y de Sensinais especiales, o sea, mayor cantidad de Sensinais o guarderías donde puedas tener bebés. Claro. Porque ¿qué haces? O sea, la ley dice que a los 3 meses tenés que dejarlo, si es que tenés trabajo. Claro. Si no tenés, peor, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, si no tenés trabajo, una mamá sin trabajo
y sin pareja, tiene que recibir un subsidio del Estado. Claro, no puede ser que no existan esos apoyos. Claro, ¿verdad? Y eso implica también al gobierno de caso de ustedes, caso de Nicaragua, es decir, sí, todas esas cadenas globales de cuido, ¿verdad? Porque allá se quedaron en manos de la abuela, claro, en manos de la tía. Y aquí muy, ¿no?, bien, ellas vienen a cuidarnos a los hijos a nosotros, ¿verdad? Porque yo he tenido trabajadores domésticos que me cuidan a mi hija, y yo, bueno, y feliz de la vida uno, qué dicha, pero bueno, y ellas, sí, ¿verdad? Correcto. Y también el tema de las políticas neoliberales, que están en contra de que el Estado asuma estas responsabilidades. Claro. El Estado tiene que asumirlas, ¿verdad? Sí. Porque eso es una sociedad solidaria y democrática, ¿verdad? Exactamente. Bueno, esto es un tema que da para muchísimo más, y yo creo que tu libro, Roxana, contribuye a generar este tipo de reflexiones, y ojalá que otras personas puedan leerlo y generar, digamos, opinión entre los diferentes colectivos, organizaciones y las instituciones. Muy agradecidas por esta charla, por esta conversación, lo mucho que aprendí con tu texto, Roxana, muchísimas gracias, gracias, y nos despedimos de Palabra de Mujer. Y gracias a ustedes también.